respecto de la segunda mitad del año, que normalmente en cualquier presupuesto, hasta en el presupuesto de cualquier empresa, es más conflictivo. ¿Cómo se encara esa etapa? Teniendo en cuenta que hay mucha obra pública que va a demandar seguramente más dinero del que está previsto. Sí, en realidad momentáneamente lo estamos encarando tranquilos porque venimos muy bien con la recaudación, pero bueno, obviamente en algún momento llegaremos a algún cuello de botella en el que deberemos llenar un poquito por ahí con la vorágine de los pagos, pero no por eso vamos a dejar de pagar, y por ahí podremos llegar a retrasarnos un par de días más, pero no vamos a llegar a una cesantía de pagos. Así todo, desde que está la gestión del intendente Meoni, nunca se dejó de pagar el sueldo del aguinaldo en términos. Nosotros no hay un mes en el que el último día hábil del mes no pagamos el sueldo. El hecho concreto de los dineros disponibles y los ingresos, ¿cómo está la recaudación respecto de las deudas de los ciudadanos? ¿No? No, la recaudación viene en base al presupuesto de acuerdo a lo presupuestado. Nosotros hicimos un presupuesto que lo estamos cumpliendo. ¿Qué porcentaje de cumplimiento hay de parte de los vecinos? Y estamos en un porcentaje entre todas las tasas de alrededor del 60%. Obviamente hay tasas que tienen mayor porcentaje de comprabilidad y hay tasas que tienen menos. Pero el porcentaje entre, digamos, las 4 o 5 tasas principales, que vamos a hablar cuando hablamos de las principales, hablamos de TDP, servicios sanitarios, de red vial, de seguridad higiene, y podemos poner por ahí el derecho de construcción, que es medio complicado, pero es un derecho que genera ingresos, estamos hablando de un 60%.